Capítulo 37. ¿Qué quieres decir con que lo perdiste? La voz no tenía irritación ni ira, era tan impasible e impasible como la cara y el cuerpo que la transmitían, aunque distorsionada por el efecto holograma. Pido disculpas a líder Sama, estábamos siguiendo al niño a través de la tierra de las olas cuando de repente cayó de nuestro radar. Desde que el Kyuubi Churiki partió de Kumogakure, sus habilidades para suprimir su propio chakra se han vuelto encomiables. Creo que tiene algo que ver con Focas. Aún así, no deberíamos haberlo perdido por completo de esta manera, ahora es más que probable que haya abandonado el país y no podemos hacer nada más sin saber dónde termina. La figura holográfica impasible simplemente se quedó parada, mirando al espacio con sus ojos anillados mientras pensaba, muy bien, este revés no es nada demasiado importante. Todavía tenemos un año y medio antes de que el plan se ponga en marcha correctamente, y, para ese efecto, haré que Sasori dedique algunos de sus recursos a reubicar al Kyubi. En cuanto a ustedes dos, estaría en contra de la lógica desperdiciar tus talentos, así que te encargaré de localizar el Jinchuriki de Nanabi. Ella fue una de las planeadas para la captura inicial temprana, pero parece haber desaparecido casi de manera similar al Kyubi. Tanto Itachi como Kisame se inclinaron profundamente ante el holograma. Por supuesto, líder Sama, no te fallaremos. El hombre simplemente entrecerró los ojos, la vista ya intimidante ganó cierta credibilidad, mira que no lo hagas. El holograma desapareció rápidamente de la vista, dejando a los dos miembros de Akatsuki solos en la caverna, cerca de la costa de la Tierra de las Olas. Kisame dejó escapar un fuerte suspiro de alivio, era un oponente feroz pero el líder siempre lo asustaba. Cada miembro de la Katsuki sabía lo que podía hacer y nadie estaba dispuesto a enfrentarse a eso. ¿Cómo demonios se supone que debemos rastrear a los Nanabi? ¿No es eso algo más adecuado para Zetsu o Sasori? Itachi envió una mirada fría a su compañero. Le gustaba pensar que su paciencia era extensa, pero el hombre discreto tendía a molestar al ex-capitán Anbu. Sasori no es el único con contactos que Kisame ahora calla y vámonos. También podríamos mirar alrededor de Takigakure por una pista. Kisame solo asintió con la cabeza a su compañero, su sonrisa de tiburón nunca abandonó su rostro por un momento, estaba casi pintada. Por un breve momento, mientras sus párpados revoloteaban por el destello de luz por una ventana, Naruto se preguntó si así era como se sentía estar borracho. Su cabeza estaba borrosa y desenfocada, no podía controlar sus extremidades de la manera que quería y tenía un dolor de cabeza que amenazaba con obligarlo a volver a la inconsciencia. Él gimió, alertando a la silueta de un hombre que lo había estado vigilando para que despertara. Uh, el niño ya se levantó. Supuse que estarías más tiempo con un golpe como ese, incluso si eres un shinobi. Los ojos de Naruto se tomaron un momento para enfocarse en el hombre, una vez que salió de la sombra en la esquina de la habitación, de todos modos. Logró otro gemido incomprensible antes de que su cabeza volviera a caer. Se sentía débil y frío y no podía explicarlo. Su cuerpo era pesado e insensible y ni siquiera podía sentir fluir su chakra. ¿Qué está pasando? Su discurso fue ligeramente arrastrado por su estado aturdido y el hombre parado frente a él solo se rió de su pobre intento. Esa es la menor de tus preocupaciones ahora, chico. Deberías estar más preocupado por lo que ya sucedió. Naruto todavía estaba confundido y no completamente enfocado, así que terminó mirando al hombre de manera extraña, lo que solo lo hizo reír aún más. Tushinobi, tu jodido chakra, sin él apenas eres nada, ¿verdad? Los ojos de Naruto intentaron desesperadamente enfocarse mientras se miraba a sí mismo. Rápidamente se dio cuenta de que estaba fuertemente atado a una estructura en forma de pilar en una habitación que se balanceaba. Llegó a la conclusión de que estaba en un bote y que el movimiento del océano no estaba haciendo nada para aliviar su mareo. No trates de canalizar una de tus preciosas técnicas. Ese sello en tu brazo te corta casi por completo del chakra. Se basa en lo que usan en la prisión de Ozukijo. Efectivamente, Naruto miró a su alrededor y vio un complejo sello alrededor de su brazo que se parecía extrañamente a una cadena explicó de dónde provenían las náuseas y la debilidad general, ya que alguien con cantidades naturalmente altas de chakra estaba acostumbrado a inundar constantemente su sistema, ahora estaba recibiendo síntomas graves de abstinencia. Era casi como el agotamiento del chakra sin la dulce liberación de la inconsciencia y se alargó. ¿Dónde está Fu? Fue el primer pensamiento coherente que llegó a su boca y casi pareció hacer gargaras. El hombre grande solo se rió entre dientes, mirando hacia la puerta de la cabaña bastante pequeña en la que ambos estaban. ¿La pequeña mocosa con el color del cabello Funky? Oh, ella ya se fue. Los ojos de Naruto se entrecerraron al sentir su sangre hervir. Incluso con el sello en el ritmo, podía sentir el chakra de Kyubi prácticamente retorciéndose detrás de la barrera que había sido colocada repentinamente sobre él, rogando por su liberación. ¿Qué le hiciste a ella? Naruto tosió sangre cuando la bota con punta de acero del hombre rápidamente se encontró con el costado de su cara, enviando oleadas de dolor a través de su cuerpo. Avanzar un poco, ¿no? No estás en posición de hablarme como ese chico. La única razón por la que estás vivo es porque queríamos ver si tienes algún tipo de recompensa. La habitación quedó en silencio otra vez, cuando Naruto comprobó que no había perdido ningún diente, mientras el hombre regresaba a su esquina, aunque su sonrisa aún era visible. Si debes saberlo, supongo que está en uno de los barcos de esclavos con destino a Butter Country. La gente que viaja en esas bañeras nunca regresa. Ahora estaba sonriendo positivamente, lo que hizo que Naruto mordiera su arrebato enojado. Finalmente, alguien entró en la habitación a través de la pequeña puerta de la cabina y la sonrisa del hombre se volvió un poco más formal. Sin embargo, la alegría apenas escondida todavía era visible. El recién llegado rápidamente le entregó al hombre delante de él un pequeño libro encuadernado en cuero antes de partir rápidamente, sin siquiera mirar a Naruto una vez. El primer hombre hojeó el libro ociosamente, tomándose el tiempo para comparar ciertas fotos con el rubio que tenía delante hasta llegar a la última página. Bueno, bueno, parece que no hay una sola mención de ti en ninguna parte. O este libro está desactualizado o eres un ninja de mierda, de cualquier manera no me tienes más uso. Aplaudió una vez e instantáneamente unos cuantos hombres más. Los marineros, por su aspecto, se apresuraron a la habitación, desataron rápidamente a Naruto y lo arrojaron entre ellos. Normalmente, Naruto habría tratado de luchar o escapar, pero se sentía constantemente exhausto con el sello colocado sobre él. En este momento, el rubio tenía dificultades para hablar, sin importar una estrategia decente para escapar, que requiriera vencer a tres hombres fornidos sin el uso de chakra. La lluvia le dolía y le cortaba la cara, cuando los hombres lo llevaron a la cubierta de metal que se desbordó con agua. Se avecinaba una tormenta en lo alto y en la distancia se escuchaban los siniestros truenos. Debajo de ellos, el mar se agitaba y hervía en petulancia por el cielo, que lo eclipsaba e intentaba revivir su ira en el pequeño bote. Los marineros parecían imperturbables, se ocuparon de sus asuntos y mantuvieron el rumbo de los barcos con facilidad. Naruto estaba más preocupado por el hecho de que lo llevaban más cerca del borde de la nave, más cerca de las olas que brillaban por un rayo casi con anticipación. Sin más que una palabra, los hombres arrojaron el cuerpo de Naruto sin ceremonias al vacío remolino del mar, las aguas saladas se lo tragaron al instante. Con fervor y pánico, Naruto intentó que su cuerpo respondiera lo suficiente como para nadar hacia arriba. Fue infructuoso, estaba demasiado agotado y no podía usar sus técnicas ninja. Había logrado tomar una bocanada de aire antes de su apresurada partida, así que al menos no se estaba hundiendo demasiado. Sin embargo, todavía estaba a merced de los mares tumultuosos, arrojados como un trozo de algas atrapadas en un remolino. Los pulmones de Naruto comenzaron a arder por la falta de oxígeno que llegaba a su cuerpo y en un último intento pateó sus piernas salvajemente. Con una enorme bocanada de aire, el elástico rubio resurgió y jadeó, usando sus piernas apenas funcionales para mantenerlo a flote el mayor tiempo posible. Miró a su alrededor, pero fue un poco difícil detectar algo con la tormenta a su alrededor y la oscuridad de la luz. Pensó que vio algún tipo de masa de tierra en la distancia, pero podría haberlo imaginado. Pateó unas cuantas veces más, pero su energía finalmente se agotó por completo. En ese momento, una ola más grande de lo normal se agarró a Naruto y tiró de él cuando una fuerza invisible lo empujó hacia la orilla. Era casi como si el agua se aferrara a su cuerpo y realmente lo llevara a algún lado, su mente generalmente curiosa dejó la pregunta en blanco, mientras continuaba luchando por incluso las más pequeñas respiraciones de oxígeno que podía manejar. Sintió que sus párpados caían y que no podía haber sido un peor momento para que su cuerpo lo alcanzara. La oscuridad invadió su visión incluso cuando las burbujas y las aguas azules se arremolinaron sobre su cabeza, bloqueando por completo la luz de la tormenta. Fu una vez más luchó contra el impulso de luchar contra las ataduras con picazón que evitaban que sus manos fueran utilizadas. Naruto le había dicho hacía mucho tiempo cómo escapar de los lazos tan mal hechos, pero eso no era su problema. Que yacía en los más o menos 20 hombres que se paraban como escolta, marchando lentamente al pequeño grupo de personas a través del bosque silencioso. Tenía una pesada bolsa de lona sobre su cabeza que hacía difícil respirar y escuchar. Algunos de sus compañeros de prisión ya se habían desmayado varias veces. Antes de que estuviera lo suficientemente atada y cubierta, había logrado ver a algunos de los otros marcados con algún tipo de sello en forma de cadena que parecía bloquear su chakra. Solo se había salvado porque nadie sospechaba que tenía entrenamiento como Shinobi, sobre todo bajo el supuesto de que, como no llevaba una diadema, no era una Shinobi. En realidad, le habían ofrecido un protector para la frente en Kumo, pero Naruto se había negado por ella, solo diciéndole que la había sorprendido más tarde. No se dio cuenta de que le salvaría la vida como lo había hecho ahora, ya que era capaz de seguir fácilmente el ritmo bastante mediocre que establecían los esclavistas, o quienes fueran. Ella había estado soltando lentamente la cuerda alrededor de su muñeca hasta el punto de que con un solo movimiento de su muñeca caerían al suelo. Pensó que sería mejor escapar de estos hombres antes, de que llegaran a donde sea que fueran. Estos eran solo soldados de a pie, eso era obvio. Solo gruñidos para llevar a cabo el trabajo de baja categoría. Seguramente había alguien más poderoso detrás de una operación como esta, especialmente alguien que tenía acceso a sellos tan complejos como algo en lo que podría haber visto a Naruto trabajando. Sus pensamientos se dirigieron a su hermano. Ella lo había visto noqueado en el bote porque bajó la guardia, todo por su culpa. Se había enamorado del genjutsu más simple que solía atraer a objetivos potenciales e incapacitarlos antes de que supieran lo que estaba sucediendo. Se había enamorado de la línea del gancho y se hundía y ahora ni siquiera sabía dónde estaba Naruto. Ella sabía que él vendría por ella, él era su hermano y la primera persona en mostrar verdaderamente su amabilidad, y hasta tal punto que ella nunca hubiera creído imaginable antes. Incluso a través de su confianza aunque tenía dudas persistentes. Debido a su incompetencia, Suani Isan podría estar muerta, o sellada con esa marca y en una situación similar a la suya. Por lo que ella sabía, él estaba en el mismo grupo que ella, igualmente atado y contenido. No le parecía probable, el Naruto que ella conocía ya habría encontrado un contador para el sello, había roto sus ataduras y había tratado con todos los guardias presentes antes de que uno de ellos murmurara que su cabeza cayó hacia adelante otra vez, ella era inútil en comparación. Incluso si ella escapó de estos lazos y sus captores, no podría hacer nada por estas personas pobres en la misma situación. Debajo de la bolsa de lona, sus ojos se endurecieron hasta que la naranja de sus iris invadió un rojo amenazante. Ella no decepcionaría a su hermano así, abandonar a todas estas personas a su destino no la haría mejor que las personas que actualmente los llevan más lejos en el bosque. Una sonrisa se formó en sus rasgos traviesos, cuando un plan comenzó a circular por su mente, una mente lentamente moldeada en una de una bromista peligrosa por el propio Kyuubi Hinchuriki. Fue sorprendente lo que podían hacer las aplicaciones prácticas de una broma simple. Planificación, organización, previsión, habilidad. Todos los requisitos para tirar de la broma perfecta, o en su caso, la escapada perfecta. Los ojos de Naruto se negaron a obedecerlo, sin importar cuánto enviara la orden mental a los músculos de su rostro que sus párpados no levantarían. Estaba siendo transportado, eso era obvio por la extraña orientación de su cuerpo y el ligero movimiento de la marcha de su portador. Se había despertado hace unos minutos, en realidad moderadamente sorprendido de que no estuviera muerto, a menos que fuera la otra vida, en ese caso apestaba. Lo último que recordaba era la vista de las aguas, que le sobrepasaban la cabeza mientras descendía lentamente hacia las abrumadoras profundidades del océano. Parecería que alguien creyó conveniente rescatarlo, lo que lo haría sentir curiosidad por sus intenciones, o tuvo la suerte de lavarse en alguna orilla. Tenía una idea de que era lo primero. Naruto y la buena suerte simplemente no se mezclaron, su historia de misión era un testimonio de ese hecho, a menos que, por supuesto, se tratara de juegos de azar, entonces era una historia completamente diferente. Renunció a sus ojos por ahora y se enfocó en el asunto más apremiante del sello en su brazo bloqueando su chakra. No era de extrañar que se sintiera tan agotado que no pudiera acceder a sus innumerables reservas, ni una gota. Ni siquiera el chakra del zorro podría romper esta estafa de una prisión que sella el Jutsu. Naruto conocía muy bien la prisión de Ozukijo y su infame técnica de sellado, había sido un área de estudio embelesado durante su tiempo en Kumo. Solo esperaba que llegara sin la pequeña cláusula de incinerar el tema si el aplicador se alejaba demasiado. Gimió sin querer, la sensación de vacío dentro de él era tan extraña y antinatural que tenía ganas de vomitar. Su salvador, o secuestrador como podría ser el caso, se detuvo y rápidamente colocó a Naruto contra un árbol, revisándolo nuevamente después del gemido. Con mucho esfuerzo, los ojos de Naruto lograron abrirse y mirar borrosamente el rostro del hombre que lo salvó. Sus rasgos tardaron un momento en enfocarse, pero Naruto pudo ver una cara con ojos cansados de la batalla, una con una gran cicatriz corriendo verticalmente a través de ella. Tenía una barba bien arreglada que se curvaba para formar casi un bigote y el resto de sus rasgos estaban enmascarados por una capucha. Llevaba una diadema de Kirigakure que afortunadamente no soportaba el corte de un ninja perdido, aunque con la reputación de la niebla que aún podría ser malo para Naruto. ¿Estás bien? No había mucha simpatía o compasión en la voz del hombre. Pidió más para asegurarse de que llevarlo todo este camino no había sido una pérdida de tiempo. Naruto asintió en respuesta, parándose después de un momento para lidiar con su mareo y la falta de chakra. ¿Dónde estoy? Su voz era ronca y seca, y el hombre que lo había salvado rápidamente sacó una cantimplora de agua que Naruto bebió felizmente. Actualmente estamos en ruta a través de la tierra del agua a una de las bases periféricas para que alguien pueda evaluarlo para que mis superiores puedan tomar una decisión con respecto a su futuro. Naruto tragó un poco, no sonaba tan amigable y tuvo que preguntarse para qué se usaban estas bases. Como si le leyera la mente, el hombre canoso simplemente continuó. Soy parte de las fuerzas rebeldes actuales que buscan derrocar a nuestro tirano de un caje, Yagura. Escupió el nombre literalmente en la hierba húmeda a su lado. Naruto solo tomó la información, ahora estaba en Butter Country de alguna manera. Sabía que no estaba muy lejos de Wave, pero todavía estaba muy lejos. No solo eso, sino que había logrado tropezar en medio de una guerra civil que determinaría el destino de la tierra del agua durante años. No, Naruto y la suerte simplemente no encajan. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Fu fue un susurro áspero ya que su garganta todavía estaba reseca, pero el hombre parecía entender el sentimiento detrás del grito. Lo siento, pero no detecté a nadie más en las aguas, tuviste suerte de que pudiera encontrarte. Quizás deberías agradecer a Mei Sama por haberme encomendado una misión tan cerca de la costa. Naruto no sabía quién era Mei, pero ciertamente iba a agradecerles amablemente. Su cabeza cayó mientras absorbía lo que el hombre le había dicho. Que Fu no había estado con él. Él ya lo sabía de alguna manera, los hombres que habían colocado el sello le dijeron que ella estaba en un barco diferente. Como si pudiera leer una vez más la mente de Naruto, el hombre mayor habló con calma. No me preocuparía. Si tu amigo también fue capturado por los matones, lo más probable es que estén en cautiverio camino a uno de los campamentos de esclavos repartidos por todo el país. Nuestra organización realiza incursiones en ellos ocasionalmente para alejar a Yagura, equilibrio, hay una pequeña probabilidad de que puedan recuperarse. Los ojos de Naruto se endurecieron en rendijas. Una vez que se quitara este maldito sello, iría tras el mismo Fu, maldito sea el corrupto caje. Por cierto, mi nombre es Tsuruji, si puedes moverte, entonces sugiero que nos pongamos en marcha nuevamente. No es prudente estar tan inactivo sin estar en la seguridad de nuestras bases. Naruto solo asintió, dando un tembloroso primer paso hacia adelante antes de lograr orientarse y correr detrás de Tsuruji. Era irritante no poder usar su chakra para rebotar entre los árboles como lo haría normalmente. Sin él, se vio obligado a confiar en sus músculos bastante insensibles y lentos, que según el estándar de un civil todavía era rápido, pero este era el ritmo al que los estudiantes de la academia en Suna podían moverse. Debo preguntar por qué tengo curiosidad, ¿por qué esos matones te atacaron y te marcaron con el sello solo para arrojarte por la borda? Habían estado corriendo en silencio por un tiempo, Naruto tuvo que confiar en el otro hombre para que lo guiara a través de un territorio desconocido. Hasta donde sé, guardan ese sello para los usuarios de la línea de sangre que logran capturar para someterlos, tienen una línea de sangre. Naruto sacudió la cabeza mientras corría y casi se rió para sí mismo. Llevaba algo muy diferente en su sangre. También se había dado cuenta de eso, sin que su chakra actuara como intermediario entre ellos. Kyubi no había dicho una palabra desde que despertó. Pensó que probablemente tampoco sería capaz de acceder a su paisaje mental hasta que se quitara la maldita atadura y por eso había pasado la última hora estudiando su brazo y descubriendo formas de contrarrestarlo o quitarlo. Solía ser una verdadera potencia de resistencia, ahora sin una sola gota de chakra que lo atravesara, incluso encontró que esta distancia comenzaba a desgastarlo. No, no sé por qué me atacaron a mí o a Fu, pero creo que pudo haber estado en algún tipo de genjutsu que la llevó lejos de mí a su bote. Me dejaron inconsciente y cuando desperté el sello ya estaba sobre mí. Cuando descubrieron que no estaba en los libros de Bingo, me arrojaron por la borda. Probablemente fue para que no tuvieran otra boca que alimentar, y además les habría causado muchos problemas. Él sonrió un poco ante eso, ningún vínculo lo había mantenido por mucho tiempo, y este sello no sería diferente. Extraño, no es como los matones bajo el empleo de Yagura para deshacerse de un prisionero tan ideal, Shinobio no. Quizás esto habla de inestabilidad dentro de sus filas. Tendré que informar a Mei-sama de esto cuando regresemos. Naruto solo suspiró cuando el hombre aceleró, obligando a Naruto a arrastrar su cuerpo cansado y letárgico tras él. Se detuvieron un poco más tarde para agradecer a Naruto, aunque no pudo encontrar la razón. Se habían desviado del camino principal hace un tiempo y habían estado avanzando constantemente a través de los matorrales durante la última hora. Tsuruji parecía detenerse al azar, buscando con los ojos algo que Naruto no podía ver porque no sabía dónde mirar. Finalmente, los ojos del otro hombre se posaron en una pequeña roca amarillenta que parecía un poco fuera de lugar entre sus hermanos. Lo recogió revelando el sello en la otra cara en la que rápidamente vertió Chakra. Ante ellos, el suelo se abrió con un sordo gemido de roca y tierra que se separó para revelar una escalera tosca que conducía a lo que Naruto supuso que era la base rebelde. Tsurugi no perdió tiempo en empujar a Naruto por los escalones antes de seguirlo, sellando la salida detrás de él mientras las antorchas se encendían a ambos lados. Naruto miró por el largo pasillo que se les había abierto y gimió. Más caminar. El pequeño convoy se había detenido por la noche. Incluso los esclavistas sabían que arrojar a sus prisioneros al suelo no era exactamente beneficioso y que también necesitaban descansar. Dormían mientras un contingente más pequeño de cinco matones observaba a los prisioneros, rotando en turnos cada pocas horas más o menos. En ese tiempo, Fugo había logrado moverse sutilmente por el claro en el que descansaban los prisioneros, extendiendo su plan a todos los que escucharan. En ese tiempo también había logrado averiguar más sobre lo que estaba sucediendo. La mayoría de estas personas eran usuarios de líneas de sangre, o al menos lo habían sido hasta que su chakra fue sellado. Habían sido detenidos en una especie de purga ordenada por el propio Mizukaje de Kirigakure y ordenada en varios campos de esclavos que salpicaban la nación. Furu había estado disgustada por esto, era la forma más elevada de xenofobia y fanatismo en la que podía pensar, casi una reminiscencia de la forma en que se trata a los Hinchuriki. Aparentemente, el Mizukaje temía el poder de los usuarios de la línea de sangre, volviéndose paranoico en su reinado. El pueblo ya era conocido como el pueblo Vladimir para entonces, pero el reinado de Yagura solo lo empeoró. Al principio eran cosas menores. Un miembro de la familia desapareció de su casa, algunos establecimientos se incendiaron accidentalmente. Muy pronto hubo una búsqueda en todo el país de alguien con incluso un rastro de una línea de sangre. Eso, por supuesto, llevó a la rebelión cuando los usuarios de la línea de sangre y aquellos que simpatizaban descubrieron lo que estaba sucediendo. Eso fue hace casi tres años y la guerra civil todavía continúa sin parar para los involucrados. Con cada historia que pasa de familias que son parte y clanes perseguidos hasta el último hombre, mujer o niño, la sangre de Fu hirvió aún más. Solo endureció su resolución mientras se movía sigilosamente, informando rápidamente a todos de su plan. Había unas pocas personas que esperaban con la respiración contenida para que el guardia girara sus turnos y fingiera aún más dormir. Finalmente llegó el momento y los guardias salieron a relevar a sus compañeros, esto les dio unas horas antes de que los prisioneros fueran revisados nuevamente y sin más demora comenzó Fu. No era un plan particularmente complicado, de hecho era bastante simple, pero a veces los planes más simples también son los mejores. Tan pronto como los guardias retirados estuvieron fuera del alcance del oído, Fuu se levantó con calma, atrayendo la atención del nuevo guardia. "Siéntate, escoria de linaje." Fuu solo sonrió, tranquilamente de pie a pesar de tener sus brazos supuestamente atados. "Este mejor trabajo, realmente no puedo arriesgarme con la vida de estas personas." Esto fue todo, meses de entrenamiento y se había reducido a un momento decisivo como este. Los guardias se burlaron de su desafío, irrumpiendo con la intención de golpearla. Furu esperó hasta que estuvo cerca antes de que ella respirara hondo y los soltara. Dos alas brotaron de su espalda, teñidas de verde claro y translúcidas como las de una libélula. Asombraron a todos, guardias y prisioneros por igual. Furu solo les había dicho que ella proporcionaría la distracción, ella no dijo qué sería. La vacilación momentánea de sus guardias fue todo lo que necesitó y con un poderoso aleteo de sus alas sus pies dejaron la tierra y se elevaron hacia los cielos. Una vez en el aire, finalmente aflojó las cuerdas alrededor de sus muñecas y las frotó con cautela. ¿Por qué no tiene el sello? Ella sonrió ante las reacciones de pánico de los guardias. Corrían como pollos sin cabeza, sin el entrenamiento para adaptarse a una situación tan extraña. Su desorden era exactamente lo que ella necesitaba cuando respiró hondo y todos los prisioneros se agacharon para protegerse los ojos. Con sus pulmones expandidos a su capacidad, Fu dejó salir todo a la vez, extendiendo un fino polvo dorado por el cielo. Las partículas captaron toda la luz disponible de la luna y las fogatas, dispersándola con tanta intensidad que la mayoría de los matones se aferraron a la cabeza con dolor. Fu solo sonrió desde arriba en el cielo. Silbó en voz alta, un sonido desgarrador que atravesó el cielo nocturno y les hizo saber a todos los prisioneros que era hora de escapar. Se pusieron de pie y se alejaron en dirección al campamento de los guardias. Fuo supuso que escapar era la prioridad, encontrar un lugar al que ir podría llegar más tarde. Los matones seguían en el suelo con las manos cruzadas sobre los ojos, o frotándolos furiosamente para recuperar la visión. Fu sabía que estarían fuera de servicio durante unos cinco minutos. Ella nunca había cegado permanentemente a nadie con el polvo que producía. Aún en el aire, voló tras los prisioneros que huían, asegurándose de dejar algunas sorpresas para cuando los otros guardias lo alcanzaran. Sus alas revoloteaban tan rápido que parecían borrosas mientras mantenían su delgado cuerpo a flote en el aire. No pudo evitar estar intoxicada, desde que se enteró de su media transformación, había tratado de estar en el cielo lo más posible. El único problema era que Fu sintió que repentinamente se echaba hacia un lado cuando su equilibrio se desvaneció antes de que su cuerpo volviera a ponerse de pie. De repente, sucedió lo mismo en el otro lado antes de que ella voló rápidamente en una pantalla menos que elegante para aterrizar en una rama antes de perder por completo el control. Volar fue difícil. Sus alas no eran una cosa constante como las colas u orejas de Naruto. Eran simplemente cosas que podía convocar por capricho sin ningún efecto negativo del chakra de Chomei. El problema era que usarlos era agotador. Se hizo más fácil cada vez, pero todavía le quedaban homóplatos ardientes y dolor de espalda. Ella se apresuró a través de los árboles, no encontrando difícil alcanzar a los prisioneros que huían, considerando que habían sido privados de su chakra todos estaban descansando en un claro cuando ella lo alcanzó. Aparentemente, incluso una carrera corta ahora era difícil para los usuarios de la línea de sangre. El único beneficio del sello fue que suprimió su chakra de la detección, lo que significa que solo Furu tuvo que bloquear activamente el suyo. No fue demasiado difícil porque volar siempre se lo quitó y Naruto ya le había enseñado la importancia de enmascararlo, especialmente como un hinchurik con tanta gente detrás de ellos. Se dejó caer de una rama, sorprendiendo a muchas de las personas que, sin sus sentidos mejorados con chakra, se sentían bastante vulnerables. Está bien, ¿quién sabe a dónde podemos ir para quitarte esos sellos? Estaba un poco molesta consigo misma por no pensar más allá de este punto, al igual que algunas de las personas en el claro, si sus caras tenían algo que ver. Afortunadamente, ella se salvó de la vergüenza cuando un hombre con aretes extraños, una diadema de Kirigakure y un parche en el ojo con cabello azul claro que se asemeja a una aleta de tiburón levantó la mano. "Sea a dónde podemos ir". Antes de Naruto se encontraba una mujer increíblemente atractiva. Su cabello castaño y ondulado le caía en cascada por la espalda y se dividía en cuatro mechones en la parte delantera. Dos cubrían un ojo mientras los otros enmarcaban su rostro hasta su escote. Llevaba una chaqueta antibalas gris sobre una camisa azul oscuro y pantalones de camuflaje azul y gris con botas negras oscuras. Ella emitió el aire de un poderoso y experimentado líder militar, y Naruto sabía que estaba mirando al líder de la rebelión de Kiri, Mei. Tsurugi, ¿quién demonios es este? Naruto sintió una gran gota de sudor formarse sobre su sien. Ella ciertamente no habló como un comandante consumado. Mei-sama, rescate a este chico de la costa lleva el sello de los usuarios de la línea de sangre capturados por Yagura. La mujer alta miró a Naruto solo una vez, prefiriendo mirar el mapa frente a ella que parecía detallar las tierras periféricas de Kirigakure. Lo siento chico, no tenemos maestros de sellos. Nadie aquí puede eliminar eso por ti. Naruto entrecerró los ojos ante la implicación. Tampoco le gustaba que lo llamaran constantemente un niño. No necesito uno, podría eliminarlo yo mismo si pudiera acceder a mi chakra. Todo lo que necesito es que alguien canalice su chakra en un sello que dibujo. Mei de repente perdió interés en el mapa frente a ella, volviéndose para mirar a Naruto con una mirada ardiente. ¿Cómo te llamas, niño? Los ojos de Naruto volvieron a temblar, pero mantuvo la calma como si hubiera practicado durante tanto tiempo. Naruto Uzumaki. La ceja de Mei se alzó sorprendida antes de que cubriera el despliegue de emoción. Uzumaki? ¿Alguna vez has oído hablar de alguien llamada Kusina Uzumaki? Naruto sacudió la cabeza lentamente. Lo siento, nunca he oído hablar de ella. Ahora estaba bastante intrigado. Esta mujer dijo el nombre como si hubiera sido una familia. Naruto nunca había sabido nada sobre su familia antes. Mei parecía decepcionado por la revelación. Lo siento, nunca supe nada de mi familia. Era huérfano antes de que pudiera recordar cosas. Mei solo asintió con tristeza, los huérfanos eran una vista común ahora en la Tierra del Agua, esa era una de las razones por las que luchó tan duro. Niño, si te quitas ese sello, ¿podrías hacerlo por los demás? Naruto asintió mientras los ojos de Mei se iluminaban de alegría. Perfecto, entonces, ¿qué estamos esperando?